Hola amigos, cuando creía que ya había pasado la página del semestre anterior con este título que acaba de ganar Atlético Nacional, me encuentro con este video, ¿vale? Y ustedes ya saben que yo no tengo pelos en la lengua para dar mi opinión. Pero antes de meternos en esta nueva polémica y ahora que va a arrancar el fútbol profesional colombiano nuevamente, quiero recordarles que aquí en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol. Se llama OneFootball y con ella estaremos al tanto de lo último de todos nuestros equipos favoritos, tanto a nivel local como a nivel internacional, y para que estemos pendientes de los últimos fichajes de todo nuestro fútbol. Así que, ¿qué esperan para descargarla y así apoyan mi canal? Así que bueno amigos, vamos a comenzar, claro que sí, con estas imágenes. Estas imágenes. Por ahí dicen, una imagen vale más que mil palabras, ¿vale? Muchísimas gracias, me la pasó un suscriptor. Yo la verdad no me había dado cuenta, yo no había visto estas imágenes previas al penalti que erró Cataño, que prácticamente les costó el título. Y es que uno puede decir, listo, ok, uno es humano, se puede equivocar, la pudo haber botado, ok. Pero, ¿por qué se hizo echar de semejante manera tan estúpida? De semejante manera tan tonta. Y ahora esto, y ahora estas imágenes, por favor. Santiago Montoya, con Millonarios, había hecho ya el ridículo al comerse un penalti decisivo riéndose, ¿vale? Él va, se ríe, dice que eran por nervios, ok, le pega muy feo, vale. En esta ocasión vemos como Cataño, que es paisa, no sé si de pronto será por eso, prácticamente hace unos gestos extraños, hace unos gestos que dejan mucho que desear. ¿Pero qué es esto? Por favor, le está diciendo al arquero a dónde va a patear. No patea duro, no patea con precisión, y aquí vemos cómo prácticamente le hace unos gestos al arquero rival de dónde va a patear. Por favor, juzguen ustedes. ¿Será que se vendió Cataño? ¿Será que le pagaron un billetico al jugador del Tolima por haberse comido el penal? Pero aquí es donde yo digo, listo, ok, se lo comió. Vale, listo, es humano. Démosle la duda, ¿no? De que todos somos humanos, acertar un penal no es el 100% de efectividad, no, es un 50-50, ¿vale? Se puede fallar o se puede meter. Pero es que, por favor, díganme si esto lo hace un profesional en una final, dándole las señas al arquero de dónde va a patear el penalti y sí, ¿no? Haciéndole gestos al portero. Por favor, yo esto no me lo creo. Yo esto no me lo creo, ya quedará en la conciencia del jugador. Pero estas imágenes, la verdad, que dejan muchísimo que desear por parte del jugador del Deportes Tolima, que, ojo, les recuerdo, es paisa. Sin embargo, pues él sale y da estas declaraciones. Daniel, pues felicitarlo porque está hoy dando la cara, porque está alegre, porque lo vimos con su hija en la cancha. La verdad que eso reconforta. La pregunta es obligada. ¿Qué pensó el domingo en el penal? Usted conocía a Mier. ¿Cómo pensó sortear esa pelota? ¿Qué pensó? ¿En ayudar a su amigo quizás? ¿En ayudar a Nacional? ¿En algún billetico que le soltaron? Por ahí dicen, o por ahí me escribieron, no, es que él dijo que no, que es que él estaba pensando ya en su familia, que, a ver, sí, yo no estoy diciendo que con esto, que sí, que lo compraron, ¿vale? Porque puede que no, obviamente, fueron nervios al igual que Montoya y lo botó, ok, y se hizo echar, qué casualidad. Pero nadie va a aceptar, el jugador nunca jamás va a aceptar, no, es que me compraron, no, es que me dieron un billete, no, obviamente, amigos, en Europa, grandes equipos, cuando estaban regalando partidos por casas de apuestas, no salieron a decir, no, sí, es que nosotros estamos regalando partidos, porque necesitamos billete para nuestra institución. A ver, aquí nadie va a aceptar, no van a aceptar, el jugador no va a salir a decir, no, sí, es que me pagaron. Si no le pagaron, pues bien, ya se equivocó. Pero, la verdad es que esta jugada deja muchísimo que desear. No, yo simplemente, para serle sincero, lo único que pensaba era en marcar y ir corriendo a la tribuna occidental baja, donde estaba mi familia, estaba mi padre, estaba mi hermano, y quería celebrar, abrazar y celebrar ese gol tan anhelado con ellos, pero estaba mi esposa, mi hija, entonces
era algo que yo ya estaba visualizando y soñando, pero esto es del fútbol, me tocó a mí fallarlo. Y nada, eso solamente son anécdotas, solamente queda como enseñanza, como aprendizaje y... Ok, amigo, aprendizaje de que no tienes que darle la señal ni que estar hablando con el árbitro, digamos que gestualmente, no tienes que estar hablando con el árbitro, perdón, con el arquero, y no tienes que darle la posición donde vas a patear el penalti. Te queda como anécdota, ¿no? De estos gestos tan extraños, y que bueno, repito, se podía botar el penalti, pero... esa manera en que se hace echar tan tontamente y le cuesta el título a su equipo. Y si por un lado llueve, por el otro no escampa. Es increíble lo de la Dimayor. Ahora, en el caso Jefferson Martínez. El caso Jefferson Martínez, en el que Millonarios, con sus hermosas directivas, no hacen la opción de compra que ya estaba pactada al Envigado, ¿vale? El Envigado demandó... porque pues eso no podía ser posible en ese momento. Luego Millonarios alegó que es que Jefferson Martínez había renunciado. Ok, bueno, ahí hay una polémica y lleva prácticamente 3 años eso, a ver en qué resuelve, ¿no? Ahora, después de casi 3 años y una serie de audiencias, a la Dimayor se le habrían perdido las pruebas claves para la resolución del caso. Así como lo contó Ramiro Ruiz, presidente del Envigado. O sea, ahora la Dimayor haciendo de nuevo el ridículo. No, 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 no. Se nos perdieron las pruebas. Se nos perdieron las pruebas de este caso. Hace más o menos 1 o 2 semanas tuvimos la audiencia después de casi 3 años. Había 3 días hábiles para los alegatos de conclusión. Que dependían de los testimonios durante esa audiencia, pero el fin de semana empezó un rumor y por terceras personas nos dijeron que había un problema con los audios, que en 2 temas específicos no hay grabación, que son el testimonio del doctor Camacho y el mío, que son pruebas muy relevantes. Muy preocupados, hicimos el lunes un comité y ayer en la mañana nos avisa el secretario de la comisión que hubo un problema y que habría que repetir la audiencia, lo que es gravísimo porque primero no se informó por esa pérdida, Entonces el directivo señaló que por su parte y de su club hay tranquilidad porque el negocio fue muy claro, pero manifestó su preocupación ante la pérdida de las conversaciones que él señala como pruebas contundentes, en las que el presidente de Millonarios afirma que van a hacer uso de opción de compra por Jefferson Martínez. Incluso Camacho lo dijo en una reunión que se hizo virtual con los socios, que se había comprado prácticamente a Hansel y a Jefferson Martínez, lo cual al final fue una mentira total. Y ahora que el Envigado pues quiere o le está exigiendo a Millonarios por culpa de sus directivas, la Dimayor botó los audios. Ay, no, no, se me perdieron los audios en un caso tan importante y que ya va para 3 años. Lleva 3 años este caso y todavía no se ha podido resolver, o a favor o en contra de Millonarios. Pero en fin, es que así es que funciona la justicia de nuestro país. Increíble, ¿no? Increíble que la Dimayor sea tan inútil. Esperamos que esto se resuelva de una vez por todas. Porque bueno, ya 3 años y todavía no sabemos quién tiene la razón al final. Y aunque soy hincha de Millonarios y no quiero que se afecte a nuestra institución, yo creo que por culpa de las directivas que tenemos va a haber una sanción económica para el cuadro capitalino por culpa de esos negligentes que, como siempre, prometen, prometen y prometen, hasta incluso en los negocios, y al final no cumplen. Ya veremos al final qué es lo que pasa. Por lo que, bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y mi humilde opinión. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y quiero sus opiniones aquí en los comentarios. ¿Creen que Cataño sí se vendió o, por el contrario, pues yo exagero demasiado? Y nada, pues se equivocó doblemente, se equivocó 2 veces, terrible. O sea, fallar el penalti y hacerse echar, o sea, es que no tiene presentación. Vale, podés botar el penalti, listo, ok, pero hacerte echar en esa misma jugada y habértele tirado el título al Deportes Tolima, no. Pero bueno, ya saben, sus opiniones aquí abajo. Like, no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.
cielo es azul.